Hay muchas cosas que aún no podemos encontrar ni explicar en el cerebro, como por ejemplo la libertad, cómo tomamos las decisiones, cómo podemos crear un mundo mejor. These facts provide a very important framework for us to begin to understand how training the mind may impact neuroplasticity and epigenetics in ways that can support enduring well-being. Podemos entender que la regulación de la expresión de los genes, que la epigenética, que la neuroplasticidad y esa bondad innata no solamente son fuentes de esperanza, sino fuentes de sustrato científico. We know that a mother who behaves in a more nurturant, loving way toward her offspring actually induces epigenetic changes in the brain and body of those offspring, which persist often for the individual's entire life and even past to one or two subsequent generations. Sabemos que la mente puede ser entrenada, que la mente puede ser más competente y menos competitiva. The research shows that when we train our mind in these kinds of ways, we can become more emotionally balanced, learn to better regulate our emotions. Meditar no es un lujo, es una necesidad en un mundo que seguro cada vez puede ser más incierto. So when we engage in meditation practices, contemplative practices to cultivate kindness and compassion, we are not creating these qualities, what we say de novo, just out of thin air, but rather we are recognizing qualities that exist already. We're becoming more familiar with these qualities that constitute our basic nature. ¿Puede el amor, la empatía, el gozo y el altruismo ser elementos significativos en este mundo? ¿Puede la política y la neurociencia del bienestar crear un cambio significativo? Nosotros creemos que sí. And so by changing our mind, we have the conviction that we can also change the world. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a la ciencia del bienestar. ¿Cómo amanecieron este lunes? Una semana más, una bonita semana de abril. ¿Bien? Me alegro que estén bien. Aquí estamos de nuevo en la ciencia del bienestar, es nuestro capítulo 134, son las 8 de la mañana en Panamá, también en Lima, en México, en muchos otros países, un poquito más temprano en Costa Rica y un poquito más tarde en Argentina, en Buenos Aires y también en Córdoba. Buenos días, Argentina. Espero que estén muy bien. También Uruguay, que nos sigue cada mañana. Es más tarde en España, buenas tardes a Madrid, buena tarde a Barcelona. Estamos entrando en la ciencia del bienestar en el capítulo 134. Hoy he pensado que como es lunes y los lunes uno se llena siempre de buenos propósitos, quiero hablar del valor del esfuerzo. El esfuerzo que es muy importante. ¿Hace falta esforzarse? ¿No hace falta esforzarse? ¿Qué ha pasado con el esfuerzo en nuestra cultura? Vamos a hablar de eso. En la foto del día tendremos a nuestra compañera Catalina Miranda desde Argentina. A ver qué foto tenemos, qué nos trae Catalina. Haremos yoga con Narayani desde Tenerife, en Gran Canaria. Y en la meditación final, el recto esfuerzo. Vamos a ver qué es eso del recto esfuerzo. Bien, pues empieza el programa, empieza la ciencia del bienestar. Si acaban ustedes de llegar, siéntense que aquí estamos para hablar del esfuerzo esta mañana. Es verdad que vivimos en una sociedad en la que se ensalza cada vez más el valor de lo inmediato, ¿verdad? Esta red que estamos usando es un ejemplo de ello, un ejemplo de poner faces, y no poner rostros. ¿Qué diferencia existe ya entre lo que es una faz y lo que es el rostro? La faz es como la expresión, ¿verdad? El imprinting del rostro, pero no es íntegramente el rostro. En una sociedad donde parece que lo positivo tiene que ser solo lo único,
buscamos que nos den like, buscamos que nos digan qué guapa estás esta mañana, qué bien lo has hecho, todo como refuerzos positivos. Y esto lo siento, Martin Seligman, querido amigo mío, mucha la responsabilidad la tiene la psicología positiva. ¿Qué quiero decir? Que no aceptamos lo negativo lo refutamos en la vida. No queremos una arruga, no queremos un disgusto, no queremos que nadie nos diga que esto no está bien, ¿verdad? Enseguida nos salta la liebre. Y es que enseñar el esfuerzo es algo que ha sido sustituido por enseñar lo positivo y enseñar el willpower, el poder. Tú quieres, tú puedes. ¿Es cierto? Tú quieres, tú puedes. Bueno, yo creo que me gustaría entrar en ese si quieres, puedes y ya lo consigues. ¿Cómo conseguimos y cultivamos el bienestar y la felicidad? ¿Cómo podemos educar a los niños cuando en la escuela les estamos dando unos parámetros de la virtualidad, ¿verdad? Con las consolas, con las redes, donde la realidad ciertamente se impone en la gratificación inmediata. Yo quiero sencilla y rápidamente tener aquello que veo. Lo más claro son las compras en internet. Y es verdad que nosotros ahora con el COVID pues no podemos salir como antes. Gracias a eso tenemos desde libros hasta comida en nuestra casa. Pero díganme ustedes, ¿es lo mismo que te traigan un kilo de manzanas a tu casa que compraste en Amazon que irte tú con tu cestista al mercado, olerlas, hablar con la señora, tocarlas, cuánto valen, cómo está usted? No, no tiene nada que ver. Sencilla y rápidamente, no. ¿Qué quiero decir cuando hablo del esfuerzo? Cualquiera de nosotros sabe que la mayor parte de las cosas valiosas que tenemos en nuestra vida nos han costado tiempo, esfuerzo, energía, errores, sacrificio. Es forzarse, en latín, es poner fuerza en algo. Y poner fuerza no quiere decir nada malo, significa poner intensidad, echarle ganas, no es nada concreto ni nada agresivo, sino simplemente vivir con una determinación de decir, voy a mantener los principios. Si sale un error en el camino, voy a ver por qué ha salido este error, voy a avanzar y completar este ciclo de lo que me había propuesto. ¿Cómo aprende un niño y un adulto el valor del esfuerzo? Bueno, lo primero que ve, desde luego, es a sus padres que se esfuerzan, ¿no? Yo cuando era chica, a lo que más veía era una España que se esforzaba por salir adelante después de la Guerra Civil y vivíamos realmente en situaciones que eran difíciles. Estas situaciones donde no teníamos mucho que comer, no teníamos mucha ropa que escoger, más bien dos pones, ¿verdad? Y este aprendizaje a nosotros nos marcó de una manera sobre la sencillez, sobre la humildad. Yo recuerdo a mi familia ver cómo se exigían y progresaban, no porque fueran de clases bajas, sino porque vivíamos en una dictadura y teníamos que lograr la recompensa a través de esfuerzos. Por ejemplo, cuando uno estudia y tiene beca, pues tiene que sacar buenas notas. El niño aprende la relación que hay entre la acción y el esfuerzo. Y no puede ser inmediata. Miren, le voy a poner otros ejemplos. Ustedes saben que tenemos el programa de Bondadosamente, que es un programa para padres y familias. Bien, a veces me escriben algunos padres, no solo del programa, sino en general, y me dicen, es que mi hijo me dice que se aburre y mi hijo está enfadado y no sé qué hacer cuando se aburre, está enfadado. Pues déjelo que se aburra y déjelo que se enfade. ¿Qué problema hay que una persona se enfade y que se aburra? No tenemos que satisfacer todos los deseos de los niños, ¿verdad? No tenemos que sobreprotegerlos como si vivieran en una especie de burbuja de algodón hinchada. Tenemos que enseñarle que tienen que echarle ganas y que tienen que esforzarse y superarse a sí mismos, que no tienen que victimizarse. Y necesariamente si proceden de una familia que es humilde o están ahora mismo en un país o en una situación donde no hay muchas salidas, pueden echarle ganas y pueden tener salidas. Y siguiendo con el ejemplo del éxito académico, no sé si ustedes lo saben, pero las personas que logran
el éxito académico en la vida no son siempre las más inteligentes, más bien todo lo contrario. Son las personas que han tenido capacidad de seguir adelante, capacidad de estudiar y de echarle codos, que decimos, ¿verdad? Poner los codos encima de la mesa y echarle ganas. El esfuerzo tiene múltiples beneficios. Entonces, me gustaría hablar en esta mañana de algunos de los beneficios del esfuerzo. Lo primero es que el esfuerzo es dignidad. Yo he trabajado muchísimo en cooperación y en ayuda humanitaria y saben ustedes que hay pueblos que no aceptan la ayuda si no hacen algo a cambio de esa ayuda. ¿Por qué no lo hacen? Porque le quitan la dignidad. En India esto es muy normal. Yo he trabajado en algunas tragedias donde llegábamos a los pueblos y le decíamos, le traemos comida, le traemos shelter, ropa, lo que sea. No. ¿Por qué? Porque yo eso no lo merezco, yo no he hecho nada, no es que usted lo necesita, no me quite usted la dignidad. Y mire, que eso es interesante, ¿verdad? Los hombres y las mujeres tenemos que mantener la dignidad, y la dignidad significa que nosotros somos capaces de ser autoeficaces. Cuando le demos algo a alguien, le tenemos que dar ese algo en la medida de que esa persona nos puede retornar algo, si no semejante, algo en su esquema. Porque si no, estamos rompiendo también el problema de la dignidad. La autoeficacia es la capacidad de tener confianza en que uno es capaz progresivamente de llegar a ciertos puntos. Es verdad que a veces nos ayudan personas y esas personas que nos ayudan como una especie de pigmaliones o de hadas madrinas, nos cambian la vida. Todos hemos tenido mentores y personas que nos han ayudado. En mi opinión, un buen mentor es aquel que sabe bien relacionar, y esto Eugenia, que se dedica al arte de los caballos, ¿verdad? Compartimos esa pasión, las dos riendas, la rienda de la motivación y la rienda del esfuerzo. Si le damos solo motivación al caballo, Eugenia, el caballo no se esfuerza, nos toma el pelo. Al final el caballo se monta encima de nosotros y decimos, bueno, a ver, aquí quién es el jinete, ¿verdad? Entonces, la doma y la relación de las cosas que estamos haciendo requiere motivación y esfuerzo. Tener motivación es anticipar, por ejemplo, cómo se va a mover el caballo en una ladera. ¿Cuáles son las acciones que tenemos que hacer para lograr el objetivo, la meta deseada? También mi querido amigo Marco Leone, que se dedica al coaching y él entrena a muchos coaches, estoy segura que estará de acuerdo con esto. Motivar consiste en darle a la persona el incentivo, pero tiene que retornarte el esfuerzo. Si ustedes le dan el incentivo, pero no hay retorno del esfuerzo, uy, 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 el caballo no se va a mover, o sea, no se mueve la persona, porque es intrínseco en el individuo la necesidad de esforzarse y de superarse a sí mismo. Y ya he dicho la segunda palabra, la capacidad de autosuperación. Si nosotros no tenemos la dignidad entre la motivación y el esfuerzo, empezamos a perder valores. Por ejemplo, ¿qué valores perdemos si no nos esforzamos? No creamos hábitos de vida saludable, no creamos conexiones con los demás. No entendemos, por ejemplo, que si yo recibo A, ese A que recibo, sea una manzana, por ejemplo, sea una clase, que yo recibo una clase, digo, es gratuita. No, no es gratuita, porque hay personas que han trabajado para que esa clase ahí esté, ¿verdad? Todas las cosas tienen valor. Y en el esfuerzo también está el valor. Es reconocer mediante la creación de hábitos y de responsabilidades la constancia. ¿No creen ustedes que es importante inculcar el valor del esfuerzo a las personas? Por ejemplo, a los hijos. Por ejemplo, a los estudiantes. Marcándoles metas realistas, marcándoles cuáles son las acciones más importantes, ayudándoles. Pero no criándolos entre algodones,
Porque los hijos tienen que aprender que en la vida habrá momentos donde no todos son caminos de rosas, habrá que subir pendientes con el caballo. Y a veces el caballo hay que bajarse y darle un descanso, darle de comer, ¿verdad? Hay frustración, hay impotencia. Vemos muy bien cuando las personas son maduras emocionalmente, cuando son capaces de hacer el esfuerzo correcto. Luego en la meditación final hablaré del esfuerzo correcto. Por ejemplo, ayudarles a vencer la impaciencia, dialogar con ellos, más que con ellos, dialogar con sus mentes, dialogar con su cerebro. Si ustedes ven que hay falta de motivación y son docentes hacia el estudio, que hay fracaso escolar, el fracaso escolar en una generación no ha nacido de la nada. Les hemos dado demasiadas cosas que no son necesarias. La falta de esfuerzo también está relacionada, por ejemplo, con la compulsión en las compras, con la adicción a sustancias, con la adicción a comportamientos. También podemos ver la falta de esfuerzo en relación con la baja autoestima, con personas dependientes. Yo no lo hago, hazlo tú por mí, ¿verdad? Mira qué bien. Pues no, esto lo vemos también en muchos niños, que ya no son niños, los ninis, ¿no? O sea, jóvenes que tienen 25 y 30 años y siguen viviendo con sus padres. Y entiendo que no hay trabajo, pero bueno, tienes que hacer algo por superar eso. Y si no, pues crear alguna forma, ¿verdad? La autoestima está directamente relacionada con el esfuerzo y una etapa muy importante donde hay que hablar del esfuerzo es en la adolescencia. Si nosotros no hemos educado a nuestros hijos a que recojan el cuarto, colaboren con las cosas de la casa, tengan sus tareas, hay países que son bastante desarrollados donde piden que los niños contribuyan al país. No estoy hablando de trabajo, sino de contribuir. Un niño que contribuye, un niño que se esfuerza, por ejemplo, que ayuda a limpiar los jardines, a limpiar las playas, ayuda a recoger la clase. Dentro de la pedagogía Montessori, cuando los niños acaban la clase, tienen que recoger la clase y hasta limpiar la clase. Esto es lo que había dicho María Montessori. María Montessori decía que no podíamos educar a los niños como si fueran privilegiados y que fueran valedores de la esclavitud de los adultos. O sea, un adulto no es un esclavo de un niño, ¿verdad? Nadie es un esclavo. No tener parámetros de esfuerzo puede conducir también a la bulia y a la depresión. Y es que alguna parte de la depresión, no todas, pero una parte significativa, tiene mucho que ver con la incapacidad de aceptar la frustración, la pérdida del amor a uno mismo y la pérdida del amor en general. Bien, si te han dejado, si pasan mil cosas que pueden pasar en la vida, hombre, un rato de que estás triste, eso es normal. Pero mucho tiempo aferrarte a la idea y esforzarte en ser infeliz no va para nada. Bien, reflexiones del día. Vivimos en esta sociedad que ensalza el valor de lo inmediato. Recuerden también al filósofo Byung-Chul Han. Si no lo conocen, es el momento de leerle, ¿verdad? En la sociedad del cansancio, cuando dice que estamos ya cansados nada más que nacer, que no queremos esforzarnos y lo más mínimo esfuerzo que hacemos es el mando a distancia o cambiar, ¿verdad? Este dedo simplemente. Ensalcemos el bienestar y el valor del esfuerzo y el sacrificio, no como algo duro, sino como un valor que realmente merece la pena en contrastar con lo que es la realidad. Aunque podamos obtener gratificaciones sencillas y rápidas, no se vuelvan ustedes adictos a lo rápido. Lo que cuesta, al final, también se saborea mucho más, porque uno sabe que le ha costado. Bien, ese era el inicio del programa. Vamos a ver la foto del día que nos ha traído Catalina esta mañana. ¿Cómo estás, Catalina? Buenos días, Doc. ¿Cómo están? Saludos a todos. Un gusto. Muy bien.
Mire, me sorprendió cuando empezó a hablar del esfuerzo, porque había elegido yo esta foto y nosotros nunca sabemos de qué se va a hablar hoy, ¿no? Y justo hoy pensaba en dedicar estos minutos a las colegas que tenemos en la Fundación en lo que es atención psicosocial, ¿no? Tenemos aproximadamente 94 terapeutas, ¿no? Que están atrás de lo que es atención psicosocial, y pensaba, ¿no?, en esto, cómo al inicio de la pandemia nos preguntábamos cómo íbamos a poder ayudar a la gente, ¿no? Esa era como nuestra mayor incógnita. Hace un año. Hace un año exactamente, que fue donde nos conocimos la mayoría, ¿no? Cuando empezamos el curso básico para poder atender a pacientes de COVID. Y la verdad que sí, atrás de lo que es ahora atención psicosocial, hubo un entrenamiento, hubo muchas horas de lectura, ¿no? O sea, la motivación la teníamos, que era ayudar a mucha gente, y el esfuerzo se vio en esto, ¿no? En las horas de capacitación, las horas de estudio, y hoy en día todavía se sigue viendo, porque bueno, hay que coordinar horarios, porque tenemos pacientes de muchos lugares del mundo, ¿no? Argentina, España, y tenemos terapeutas que están en muchos lugares del mundo, Suiza, Panamá, también Argentina, en España, y entonces es todo un esfuerzo poder llegar a esas personas, ¿no? Pero claro, bueno. Se me ocurre también, ¿verdad, Catalina?, que a veces cuando un paciente nos llama y nos escribe, nos dice, es que ustedes no me han contestado, ¿verdad?, y porque quiere la gratificación inmediata, o me inscribí en un cuestionario y aún no tengo el link, y a lo mejor el curso es dentro de 2 meses, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver con lo que hemos hablado, ¿no, Catalina? Sí, ayer, bueno, muchos te mandan mensajes y uno le tiene que decir, no, tenés que inscribirte en el link primero, ¿no? Explicarle paso a paso, porque bueno, hay toda una organización detrás, no es así tan inmediato, ¿no? Porque bueno, tenemos que hacer la entrevista de admisión, ver quién está disponible, coordinar a esas dos personas para que hagan la terapia, ¿no? Y si hay mucha gente que por ahí quiere lo inmediato, y bueno, con amabilidad hay que, ¿no?, calmar esa ansiedad y ir paso a paso para que esto pueda ser. Sí, fíjate que se me ocurre algo interesante también, es que a veces en esta cultura del no esfuerzo queremos el acceso, pero no queremos el proceso. Queremos el acceso, por ejemplo, a un servicio, el acceso a un curso, el acceso a un espacio, pero no haber hecho el proceso, que es justo lo que tú nos estás indicando. Qué interesante lo que has traído. Bonita foto. ¿Es esta foto tuya? ¿Eres tú trabajando? No. La saqué de internet, de una colega que hace terapia online, y se la robé momentáneamente porque no tenía una foto mía. Sí. Bueno, pues ese es el nuevo diván del psicólogo, el diván digital. Muchas gracias, Catalina. ¿Qué diría Sigmund Freud? ¿Qué camino lleva la psicología? No sé qué hubiera dicho. Bien, como él no está aquí para decirlo, lo decimos nosotros. Es un esfuerzo atender online. Lo que dice Catalina es cierto, el desgaste de los profesionales online es infinitamente mayor del que es en presencia, porque tienen que rememorar y evocar una serie de rasgos y de gestos que tienen que estar intuyendo en el paciente, porque a veces no lo ven, solamente lo escuchan. A veces es en WhatsApp, a veces incluso en audios. Se ha cambiado muchísimo la terapia. Hace un año decíamos, el COVID va a cambiar la forma de hacer terapia. Era una intuición, y efectivamente así ha sido. La ha cambiado como un calcetín. Gracias, Catalina, te vemos pronto. Bien. Pues vamos a Canarias, vamos a Tenerife con Narayani. Narayani, ¿es válida la cultura del esfuerzo? Buenas tardes, buenos días. Hola, Concha, y a todas las que nos estáis escuchando. ¡Wow! Como no te esfuerces en el yoga. Exactamente. No hay resultados. A mí me gusta cuando la gente comienza a una clase, preguntarle siempre cuál es el objetivo, por qué vienen a una clase de yoga.
primero porque yo puedo ofrecer cosas diferentes en función de ese objetivo. Y les explico, si quieres ese objetivo, es perfecto, es tu objetivo y es estupendo, pero que sepas que vas a tener que esforzarte. Yo no voy a hacer nada por ti. Y muchas veces, y esto lo aprendí hace tiempo, y me pasa también en la parte de fisioterapia, cuando veo que la persona involucrada o la persona afectada no se involucra tanto, yo empiezo a involucrarme menos también. Porque si yo me involucro menos y la otra parte no, parece que soy yo como terapeuta o como profe de yoga la que está haciendo el trabajo por ellas y no. Al final siempre digo, todo el porcentaje que tú pongas de esfuerzo es el mismo que yo voy a poner a tu favor. Si tú bajas, yo bajo. Si tú subes, yo subo. Porque realmente es la persona la que tiene que tomar un poquito como las riendas y esforzarse sobre todo para que luego cuando se consiga ese objetivo que buscan, es como sentir, te sientes como más orgulloso porque realmente sabes que te costó un trabajo y que te hace como sentirte, jo, pues fue un poquito difícil, pero qué bien que lo conseguí. Entonces es fundamental el esfuerzo. Sí, quisiera poner atención, ¿verdad? Tú como fisioterapeuta y también como profa de yoga, sobre toda la cultura del body culture, ¿no? O sea, las personas que quieren un cuerpo, el super mat, se compran la super colchoneta, el super cojín, el atuendo y ya quieren aparecer, lo siento, ¿verdad? Como si fuera una de las portadas de la revista de Yoga Journal, sin haber hecho nada. Entonces son capaces de tomarse anabolizantes, cambiar la dieta. Es verdad que el esfuerzo tiene que ser el correcto. Hay algunos que se obsesionan con el cuerpo, ¿verdad? Y quieren hacer más de lo que su propio cuerpo pide. ¿Cuál es el rol del mentor aquí, Narayani? El rol de tener una persona que te dice por aquí, por allá, y que el otro te haga caso, claro. Es muy difícil que la otra parte haga caso, es muy difícil, es una labor educativa muy muy grande y eso requiere de que haya mucha comunicación. Si la parte terapéutica o la parte de mentora explica y explica con datos y explica y motiva, es más fácil que la otra parte sea capaz de, primero, de entender por qué hay que hacer las cosas de una manera, por qué llevan un ritmo concreto en esa persona y en otros puede llevar otro ritmo, más rápido o más lento. Depende, por supuesto, explicarles, bueno, pues para conseguir este objetivo tienes que seguir más o menos dentro de unos márgenes, un camino. Entonces, la persona es más fácil que integre que se tiene que esforzar. Pero no es nada, nada, nada fácil que nos hagan caso. Y bueno, yo ya llevo unos cuantos años, sobre todo como fisioterapeuta, llevo ya como 20, 21, 22 años ya trabajando. Y a mí había un momento que me frustraba mucho porque yo me sentía como alguien que ponía un parche en la salud de las personas. ¿Vale? Me duele la espalda, vienes, te hago, bueno, pues la terapia que consideraba oportuna, pero al mes volvía y yo decía, estás viniendo a que yo te ponga un parche. Tú no estás haciendo de tu parte, no estás poniendo ese esfuerzo por tu parte para evitar tener que venir a mí. También me estaría tirando piedras hacia mi propio tejado, porque, bueno, podríamos pensar, bueno, cuanto más vengas a mí, mejor, porque yo vivo de esto. Pero a mí esa sensación me frustraba. Hasta que en un momento determinado entendí que cada uno lleva el ritmo que lleva, que cada uno está en el momento que está. Había personas que lo entendían rápido y de repente era, pues mira, me voy a apuntar a las clases de yoga o me voy a empezar a salir a caminar o voy a ir al gimnasio. Bueno, cada uno que elija la manera que considere más oportuna, pero desde luego no es me siento en una silla o me tumbo en una camilla o me pongo toda la ropa yógica a vida y por haber en conjuntada y ya están los resultados. No funciona así. La constancia, la perseverancia, el saber que hay momentos en los que uno está más motivado y otros está menos, es importante que lo entiendan y nosotros como profesores, como terapeutas, tenemos que estar muy pendientes de eso cuando, pues, para dar ese pequeño toque de atención o simplemente es como, fíjate, llevas 2 semanas sin venir a clase, pasó algo porque pueden suceder cosas, bueno, es que parece que me estoy empezando a cansar, pues hay que tener algo, hay que tener herramientas para motivar a las personas. Y lo que decías antes, estamos ahora mismo en una sociedad del inmediatismo y de la ley del mínimo esfuerzo. Así es. Entonces, no es fácil. A mí siempre me dicen, es como,
yo qué sé, a lo mejor sale algún tema de alguna cosa de yoga, por ejemplo, o yo qué sé, a lo mejor de alimentación o cualquier cosa, y yo les digo, mira, os voy a pasar un enlace o un PDF para que lo leáis. No lo lee nadie, o bueno, una, dos personas. Sin embargo, si yo se lo cuento, si yo se lo doy masticadito, pues entonces lo escuchan. Digo, pero es que vosotros también tenéis que indagar un poquito, porque al final es un autoaprendizaje si lo haces con tu propio esfuerzo. Entonces, ahí estamos siempre, como a la cuerda floja, tira un poquito, aprieta un poquito y afloja para ir, ir como conduciéndolos por el camino. Sí, eso me recuerda, bueno, en tantos teacher training de yoga que he participado con Gopala y otros de la Federación de Yoga, hay asanas de yoga que desde luego, compañeros, te sacan lo peor que uno tiene. O sea, uno colocas al alumno en una... una postura. En una postura, por ejemplo, las inversiones, o Chantsudasana, ¿no? Todas las que son... de sube y baja, y sale toda la ira del cuerpo, porque también cuando uno está haciendo el esfuerzo salen las emociones que son más perturbadoras, los patrones relacionales, y justo al hacer el esfuerzo tenemos la oportunidad de llevarnos al límite y ver en el límite qué es lo que hay, ¿no? ¿No es así, Narayani? Sí, fíjate, siempre decimos que el yoga es para la vida, no es para... no es para estar aquí en la esterilla nada más. Y esas posturas físicas que nos llevan a nuestros límites, nos sacan los miedos, nos sacan la frustración, es un aprendizaje para que luego cuando vayamos a la calle y nos enfrentemos a una situación en un escenario diferente, pero emocionalmente parecida, sepamos gestionarlo. Entonces, realmente lo que aprendemos en la esterilla es para que luego nuestro día a día sepamos gestionar eso. Y si yo tengo un profesor al lado, un maestro al lado, que cuando a mí de repente me entra el miedo a ponerme en una invertida, cabeza abajo, pies arriba, pero está ahí, me está guiando, me está dando la confianza, en el momento que me va a entrar ese miedo en alguna situación o alguna circunstancia de la vida, voy a tener ya, porque ya experimenté cómo enfrentarme a ese miedo y lo voy a gestionar mejor. O la frustración, es que no me sale esta postura y venga, y me estoy pegando ahí contra la postura. Yo siempre les digo, no os pegar con las posturas, porque lleváis las de perder. Abrazarlas, vamos despacito, vamos tranquilamente. Y luego cuando nos frustremos en la vida, porque, bueno, pues porque no siempre nos salen las cosas como queremos, el cerebro hace como una recomposición y dice, ah, yo esto ya lo viví, de otra manera ya lo viví. ¿Y cómo lo gestioné? Así, pues vamos lidiando un poco mejor nuestro día a día. Sí. Bueno, para acabar nuestra conversación, que al final nos hemos hecho una charla, decir a la audiencia que India, el presidente actual, Modi, fue el primer presidente del mundo que puso obligatoria en las escuelas yoga y meditación para todos los niños. Él reivindicó el hecho de que el yoga era indio y no era norteamericano, sino que era indio. Claro. Lo puso en las escuelas y en los pocos años que lleva, que ya son casi 3 años que es obligatorio el yoga, cada día los niños hacen yoga y meditan, han conseguido muchísimas cosas, entre otras cosas menos enfermedades, mayor rendimiento académico, mayor cultura del esfuerzo. O sea, antes de empezar cualquier clase, lo primero que hacen es eso. Pues nada, vamos a valorar la cultura del esfuerzo y vamos a esforzarnos bien. Gracias, Narayani. Pues vamos allá. Hoy vamos a empezar directamente de pie, así que nos vamos a colocar. Si tenemos esterilla, al principio de la esterilla, si simplemente tenemos una alfombra o un espacio en la habitación, pues dejando espacio hacia atrás. Y nos vamos a ir colocando de pie, ya conocemos esta postura casi casi a la perfección, la postura de la montaña. Voy a separar los pies, el ancho de las caderas. Voy a llevar toda la atención a la planta de los pies, buscando que toda la superficie de las plantas esté lo más apoyada posible sobre la esterilla o sobre el suelo. Eso me va a ayudar si separo y estiro bien los dedos, los abro y luego los vuelvo a bajar y los vuelvo a apoyar. Aquí me puedo detener un instante y observar pues, si tengo más peso o más apoyo en un pie que en el otro, si tengo más apoyo en los talones o en las almohadillas, y voy como
jugando con el peso, jugando con el trasladar los pesos hasta encontrar la situación de equilibrio y repartir por completo el peso de mi cuerpo. Voy a dejar los brazos a los lados, le voy a dar de nuevo un poquito de actividad a los dedos de las manos, casi como si quisiera llegar a tocar los pies. Eso va a hacer que mis hombros bajen, que mi cuello tenga espacio suficiente y que se descompriman tanto los músculos como las vértebras. Fijaros que en la postura tengo que mantener un poquito de actividad, tengo que tener una actitud, no me quedo desplomada. Le doy actitud, sin que esa actividad o esa tensión muscular se convierta en rigidez. Y aquí puedo ir llevando, como hacemos siempre, la atención a la respiración, una respiración que puede ser diferente a cuando estamos tumbados o a cuando estamos sentadas. Observa cómo el aire entra y sale a través de tus fosas nasales. Observa ese ritmo de inhalación y ese ritmo de exhalación. Continúa con tu atención en el proceso respiratorio y fijaros que sin estar haciendo ningún tipo de esfuerzos por sostenernos, el único esfuerzo que tenemos que tener ahora es el de la atención en la respiración. Solamente el hecho de estar aquí paradas o parados ya nos puede generar una emoción. Y probablemente hay a quien le pueda aparecer el aburrimiento o el ansia por moverse. Si estuviera aquí 15 minutos o incluso menos tiempo, seguro que aparecerían esas emociones de impaciencia. Vas a trasladar todo el peso hacia tu pie derecho. Vas a dar un paso con el pie izquierdo atrás, un paso largo, generoso, de tal manera que tu rodilla derecha quede flexionada justo encima del tobillo derecho, que no quede ni adelantada ni atrasada. Doblamos la rodilla, intentamos que el muslo quede paralelo al suelo. El pie de atrás intentamos también que esté completamente apoyado, pero fijaros que no va a quedar completamente apuntando hacia el frente, se va a quedar un poquito abierto hacia la izquierda, ¿vale? Va a depender sobre todo de la capacidad de movilidad de vuestra cadera y de la flexibilidad de vuestro tobillo de atrás, de vuestro pie izquierdo en este caso. Vamos a elevar los brazos por encima de la cabeza con unos hombros muy suaves y muy relajados. Intento mantener el tronco, los hombros y la mirada al frente. Y aquí vuelvo de nuevo a llevar o a redirigir la atención a la respiración. Esta postura se la conoce como el guerrero 1 o Virabhadrasana 1. Observa cómo el aire entra y sale, el ritmo de tu respiración. Y aquí probablemente si estuviera esos 15 minutos, la impaciencia no sería por aburrimiento, sería impaciencia porque me cansan las piernas. Pero me voy a esforzar un poquito para sostenerme. Y eso os ayuda si redirigís la atención a la respiración, si le prestáis la atención al aire y no al cansancio. Suelto cualquier tipo de lucha con la postura, la hago amablemente, con el esfuerzo necesario para sostenerme en ella. Si lo hago por encima y me sobreesfuerzo, me voy a cansar antes. Si lo hago por debajo, me voy a desplomar en la postura, no me voy a sostener. Baja los brazos. Estira la pierna derecha. Y vas a girar las caderas y el tronco
hacia tu izquierda. Vamos a abrir un poquito los dedos del pie izquierdo. Vamos a dejarlos que apunten más o menos en la misma dirección que apuntan las caderas y los hombros. Y vamos a llevar los brazos en cruz, de nuevo con unos hombros muy suaves, con unos hombros muy relajados. Los dedos del pie derecho continúan como estaban, al frente, ¿vale? Desde aquí. Vamos a ir con la mano derecha como si quisierais llegar a la pared que tengáis enfrente, lejos. La cadera izquierda se va a ir hacia la izquierda y la mano derecha hacia la derecha. Hasta colocar el tronco donde lleguéis, bajamos la mano sobre la espinilla y vamos a dejar la mano izquierda en la cintura. Fijaros que el tronco se va un poquito hacia adelante. Vamos a intentar recoger la pelvis hacia adelante y abrir el pecho. Que quede como estaba al principio, al frente. Puedo dejar la mirada también en la misma dirección del pecho. Puedo llevar la mirada hacia el hombro izquierdo o puedo llevar la mirada hacia el pie derecho. Si llevo la mirada hacia el pie derecho, corro el riesgo de relajarme un poquito y que el tronco se vaya girando hacia abajo. Tengo que controlar y disociar bien esos dos movimientos para mantener el pecho abierto y la mirada hacia el pie de abajo. Si queréis, podéis elevar brazo izquierdo arriba, que forme una línea con el brazo de abajo, que no se vaya la mano hacia atrás. Postura el triángulo o trikonasana, una postura en la que se estira toda la parte, en este caso izquierda del cuerpo, todo el costado izquierdo. Observo de nuevo la respiración, si me canso redirijo la atención a la respiración. Y bajamos la mano izquierda a la cintura, doblamos la rodilla derecha para suavemente elevar el tronco, vuelvo a estirar la pierna y giramos los pies. Vamos a colocar esta vez los pies paralelos entre sí. Fijaros que queden los talones en la línea, ¿vale? Que no se quede uno más adelantado que el otro. Los coloco primeramente paralelos y luego lo que hago es giro los talones un poquito hacia afuera. Me quedo con las punteras más cerradas que con los talones, pero un poquito nada más. Eso me va a ayudar a darle estabilidad a las articulaciones de los tobillos y que no se me resbalen los pies. Lleva tus manos a la cintura. Busca ese gesto de querer juntar los hombros por detrás o los codos por detrás, de tal manera que el pecho se empiece a abrir. Y desde aquí vamos a ir intentando mantener la espalda alargada sin que se nos redondee, con el pecho abierto. Vamos a ir bajando, flexionándonos justo desde la articulación de las caderas, desde la zona de las ingles, hasta llevar el tronco paralelo al suelo. Me voy a quedar en la horizontal. Fijaros que la mirada no esté al frente, que la mirada esté hacia el suelo, que la cabeza continúe como una prolongación de vuestra columna. Fijaros que seguro ya perdimos esa activación en las escápulas y los hombros y los codos están ahora hacia adelante, así que vuelve de nuevo a llevar la atención a las escápulas, a los hombros, a los codos, como si se quisieran juntar por detrás. Aparte del esfuerzo físico por sostener las posturas, hay un esfuerzo también mental por estar atentas y estar a la escucha de todas las instrucciones. Tiramos de la pelvis hacia arriba, como si quisiéramos poner las nalgas respingonas. Sentimos esa sensación de estiramiento por detrás de las piernas, incluso por la cara interna también. Y voy a flexionar un poquito las rodillas. Continúo con la espalda erguida para volver suavemente a la vertical. Y vamos a hacer las dos mismas posturas de antes, pero hacia el otro lado. Vamos a girar ahora los dedos del pie izquierdo y toda la pierna izquierda hacia la izquierda. Continúan los talones más o menos en la línea. Continúa la pelvis, el tronco y los hombros hacia el frente y vamos a llevar brazos en cruz, hombros suaves. La cadera derecha ahora la que va hacia la derecha y la mano izquierda la que crece lejos. Bajo la mano a la espinilla sin afincarme o sin apoyarme fuerte en las piernas, simplemente sujeto la pierna pero no le dejo el peso del tronco a ella. Mano derecha a la cintura y vuelvo a hacer ese gesto de abrir el pecho. Mirada si queréis hombro derecho, frente o pie izquierdo.
pelvis recogida hacia adelante, que no se nos vaya ahora, las nalgas hacia atrás. Y quien quiera, brazo derecho a la vertical, hacia Trikonasana. Y aquí mantengo la atención. Primeramente la mantuvimos en el cuerpo porque estábamos construyendo, estábamos encontrando la comodidad en la postura, el equilibrio y los gestos correctos. Y una vez que ya estoy, puedo redirigir, si queréis, la atención a la respiración. Bajamos mano derecha a la cintura, si la tenéis arriba. Flexionamos la rodilla izquierda para que el esfuerzo para subir sea el adecuado y no hacernos daño. Volvemos arriba. Y nos vamos a girar ahora hacia la parte de atrás. Vamos a hacer guerrero 1 del otro lado. Colocamos bien los pies, igual tenemos que cerrar un poquito el paso. Todo va a depender, como os decía antes, de la flexibilidad de vuestra cadera y de vuestro tobillo de atrás. Siempre hay un lado más fácil que el otro. Venga. Caderas, hombros y dedos de los pies apuntan en la misma dirección. Flexiono la rodilla izquierda hasta que quede justo encima de ese tobillo izquierdo. Fijaros que ya empieza como a haber un pequeño gesto de querer girarse el cuerpo. Intento sostenerlo al frente, me esfuerzo para sostenerlo al frente porque si me abandono va a ir hacia donde él quiera. Elevo los brazos en unos hombros suaves y relajados. Y ahora ya tengo Virabhadrasana 1, mantengo la mirada al frente. Sostengo ese empuje de los dos pies contra el suelo que me dan la firmeza, que me enraizan bien. No dejo que los pies o las piernas estén relajadas, empujo. Hago ese gesto de empujar contra el suelo para que el suelo me devuelva esa fuerza y me sostenga firme en la postura. Intento recoger un poquito la pelvis, ahora sí que no buscamos que las nalgas se vayan a respingonas, porque la tendencia natural es que la zona lumbar se arquee de más. La recojo un poquito para sostenerla en su curva natural. Y cuando empiece a llegar el cansancio, que seguro que llega, simplemente dejo que aparezca, lo observo un instante y redirijo la atención hacia otro lugar, que pueda ser en este caso la respiración. Bajamos los brazos, estiramos la pierna izquierda, giramos de nuevo el tronco al frente, vamos cerrando los pies, juntando talones, punteras, talones, punteras, talones, nos quedamos de pie, tal vez nos apetezca soltar un poquito los brazos porque están cansados o incluso saltar un poquito para descansar del esfuerzo anterior. Tomo una inhalación profunda, sonrío, exhalo, suelto y suavemente nos vamos a ir sentando ya de cara a la meditación en una postura que os resulte cómoda, bien en el suelo, en la silla, en el sofá. Si todavía mi respiración está un poquito agitada, dejo que se pause. Observo la sensación que pueda tener después de haberme esforzado por mantener estas posturas. Y os deseo que tengáis feliz lunes y feliz programa. Om Shanti. Om Shanti. Muchas gracias, Narayani, por el recto esfuerzo. Gracias, Concha. Te veo pronto. Un abrazo a las Canarias. Gracias. Bien, vamos al recto esfuerzo. Nos colocamos en una posición amable para meditar. Paso a paso, momento a momento, estamos en nuestra meditación 134. Imagínense ustedes. Respiremos profundamente. Primero es agradecer desde el corazón este paso que estamos dando para desarrollar la concentración en la meditación. Que pueda este recto esfuerzo ser de beneficio para el máximo de seres.
que pueda esta meditación actuar correctamente, que pueda yo ser un diligente practicante. Ya sentimos cómo esto le sienta al cuerpo, cómo el cuerpo se asienta y empieza a considerar la meditación como un camino para lograr solo una meta, la liberación. No importa cómo ustedes lo llamen, el objetivo de la meditación es liberarnos del sufrimiento y aumentar nuestra conciencia mediante el propio esfuerzo. Amablemente llevamos la atención a nuestro corazón y en silencio nos decimos que pueda yo hacer el esfuerzo de abandonar en mi mente todo aquello que no es saludable. Que pueda hacer el esfuerzo de abandonar el apego, el miedo, la ignorancia, las visiones erróneas, el enojo, los celos, la envidia, la rabia. Que pueden poner ustedes todo aquello que quieran abandonar, que pueda hacer el esfuerzo de abandonar todo lo que en nuestra mente no es saludable. Que pueda hacer el esfuerzo por mantener libre la mente de todos esos enganches. Y cuando esos enganches vienen en la forma que sea, hago el esfuerzo diligente de volver a centrar la atención en la respiración y decirme a mí mismo, debo de abandonar esos hábitos mentales. Pueda hacer el esfuerzo de desarrollar, cultivar y nutrir todo lo contrario, o sea, la alegría, la valentía, la cooperación, el coraje, la compasión, que sea capaz de hacer el esfuerzo de hacer todo aquello que es provechoso para la vida, no solo para la mía, sino para la de todos los seres. Que sea capaz de hacer el esfuerzo de mantener en mi mente un estado saludable. Que sea capaz de hacer el esfuerzo de mantener un cuerpo saludable, relaciones saludables, contextos saludables, condiciones saludables. Que sea capaz de realizar el esfuerzo que lleva a las causas de la felicidad. Y ahora voy a mirar a mi interior y ver cómo es mi vida y preguntarme, ¿estoy haciendo el esfuerzo correcto? ¿Estoy pidiéndome demasiado en un área
estoy pidiéndome demasiado poco en otras. Estoy volcándome más hacia un lado y olvidando otro. Y vamos a mantener la conciencia, el timón en la respiración y mirar mediante el respiro claramente, en poner atención no solo en lo que hacemos, sino en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que hablamos. Y ver qué esfuerzo estamos poniendo en el hacer, en el pensar, en el sentir o en el hablar. Vemos cómo el esfuerzo correcto es un sello que nos ayuda a liberarnos de venenos. Y ahora vamos a poner atención en lo que no pensamos, nuestros puntos ciegos, en lo que no hacemos, las áreas que ni vemos de nuestra vida, en lo que no sentimos, en lo que nos negamos, en lo que no hablamos, en lo que reprimimos. También vamos a observar cómo el esfuerzo correcto también necesita de una ayuda externa. La técnica por sí sola no tiene efecto si la persona no practica con la ayuda de alguien. La analogía puede ser hacer yoga con un profesor, aprender a montar a caballo con una persona que me ayuda a poner el pie en los estribos, tomar las riendas. El esfuerzo correcto. En otras palabras, vencer el orgullo. Vamos a mantener orientada la respiración constante a los viejos hábitos. Y ver qué podemos hacer para avanzar. ¿Cuál es el esfuerzo correcto para avanzar en esa dirección? Respiramos y sentimos como esfuerzo correcto, atención correcta y concentración correcta son factores unidos en el camino, como la meditación interna, lo que hacemos con nuestra mente, es lo que hacemos con nuestro corazón y nuestro cuerpo. El esfuerzo es diferente de la atención. El esfuerzo es diferente de la concentración. Y vamos a observarnos en el día de hoy esos factores anteriores. ¿Dónde está mi atención? ¿Dónde está mi concentración? ¿Dónde está mi esfuerzo? ¿Dónde está mi habla? ¿Dónde está mi acción? ¿Dónde está mi vida? Vamos a observar cómo no todo son acciones externas. Las acciones externas vienen de acciones internas. Primero se gestan en la mente. Las actividades mentales también nos causan daño. También nos esforzamos mentalmente. Y así decimos que hay esfuerzos útiles y esfuerzos inútiles. Y vamos a observar en nuestra vida cuáles son los esfuerzos útiles y a dónde te llevarán.
¿Y cuáles son los esfuerzos inútiles? ¿Y a dónde te llevarán? Vamos a adiestrarnos en distinguir cuáles son esas acciones, no desde la mente y no desde el cuerpo, desde el corazón. Y entendiendo momento a momento que van a surgir pensamientos, impulsos, sentimientos y estados. Vamos a observar cómo nuestro ego reacciona y ver profundamente en el esfuerzo cuál es nuestra intención. ¿Por qué queremos hacer esto? ¿A quién beneficia que hagamos esto? ¿Es útil que hagamos esto? Esta es una reflexión poderosa, elegir aquello que es beneficioso para el máximo de seres, no solo para ti. El esfuerzo correcto es centrarnos en ese fortalecimiento, en ese camino de liberarnos a nosotros. Y de nuevo nos decimos internamente que yo pueda prevenir las acciones inútiles, que pueda abandonar los hábitos mentales negativos, que pueda cultivar el esfuerzo correcto, que pueda mantener pensamientos, sentimientos y estados internos que lleven al despertar del máximo de seres, que nuestros esfuerzos sean correctos. Y amablemente dedicamos la práctica, que pueda esta práctica, nuestro esfuerzo correcto, proteger y mejorar la calidad de vida, la mente y el corazón del máximo de seres. Muchísimas gracias por su práctica. Hemos empezado la semana con el esfuerzo correcto. Estoy segura que la van a aprovechar muy bien. No me cabe la menor duda. Lo veo claramente. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Que tengan un excelente día. Adiós. Adiós.